Hoy ofrecemos cuatro cuentos de Santiago Maciel. En primer lugar, El último caudillo. Le sigue La guitarra del abuelo. También La lira silvestre y Un gaucho divertido. Santiago Maciel, como romántico y como intelectual americano de fines de siglo pasado, tiene una cultura literaria preferentemente francesa, según ocurre en las relaciones nacionales de esa época, y también en las de Viana, naturalmente. Son frecuentes las citas de autores europeos. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El último caudillo, por Santiago Maciel. En su piel, rugosa y dura como la corteza del quebracho, las medias lunas habían dejado huellas de cicatrices, y las viejas heridas, curadas sin punto de sutura, jamás le produjeron dolor alguno, y eso que su osamenta recibió más de una vez la impresión de las hojas dentadas por los choques. Pero su cuerpo, forjado quién sabe en qué fragua, montada para fabricar las piezas orgánicas de esos guerreros apocalípticos, había empezado a aflojar en los últimos tiempos. Experimentaba algo parecido a un descoyuntamiento general, cual si el engranaje de su formidable maquinaria no ajustase lo bastante, entorpeciéndole intermitentemente el funcionamiento de la vida, sentía que la sangre se le detenía en las arterias para circular luego con violencia inusitada, lo mismo que la corriente cuando encuentra un obstáculo que se para y salta después con más fuerza entre turbiones de espuma. Pero, ¡ay!, el río continuaría eternamente su curso sin esperanza de recobrar el vigor de otros días. Las extremidades interiores apenas le obedecían, como si estuvieran anquilosadas, y en muchas ocasiones sintió cruzar por ellas a manera de un dolor fulgurante que le obligaba a cerrar los ojos y apretar las mandíbulas, rechinando los dientes. Sobre todo, lo que más le angustiaba era el estado de su brazo derecho, inútil para el trabajo, quedándole después de un esfuerzo, inerte y caído a lo largo del cuerpo. No, ya no le servía. A su pesar, se reconocía impotente para luchar con aquel enemigo invisible que le achaba la vida con insistencia implacable, y que concluiría por tumbarle, como él, su juventud solía derribar al ñambundai de tronco de hierro a los golpes de su corvo sable. No obstante, su convencimiento, había momentos en que no podía contener su fuerza. «Sería posible», exclamaba, «que él, el coronel Laguna, que nadie pudo doblar ni menos vencer, curado por los puntazos que había recibido en los combates, fuera a sucumbir en una cama como un paisano cualquiera». Todavía, si pudiera morir en su ley, pero eso no sucedería, porque ya no se peleaba. Ahora iban los hombres a la guerra para robar novillos orejanos, cobardes renegados de su raza, que han trocado la lanza por el cuchillo y que no saben matar, sino por la espalda, lamiendo como perros mansos la mano que les castiga. Después de un exceso de rabia, se calmaba gradualmente, terminando por decir: «Añudo me desespero. Los gatos monteses no paren tigres, aunque son de la misma laya, y estos gauchos degenerados ya ni enseñan sus guachos. Pa'l campo los hace doctores».
Su mujer, una criolla vieja y achacosa, sometida enteramente a su voluntad, le escuchaba con respeto y a veces con temor de que le tocara un chispazo de aquella tempestad que tan cerca se desencadenaba. Por lo demás, ni a ella misma se quejaba de sus dolencias. Acostumbrado al sufrimiento, él y el dolor eran camaradas antiguos. Al verle andar penosamente inclinado hacia adelante, arrastrando sus largas tibias, se reconocía el poder demoledor del tiempo que enmina los organismos y ablanda las carnaduras desgregando sus moléculas. Cuando tenía que dar un tranco decía: ¡Juepucha! ¡Si parece que piso lana! Entonces, aplastado por su situación presente, encontraba más facilidad para tranquear hacia lo pasado y removía los hechos casi legendarios de su existencia tumultuosa, pero llena de encantos, sintiéndose moralmente rejuvenecido. Al pensar en los sucesos de sus primeros años, cuando sus articulaciones eran flexibles y elásticos todos los golpes de su cuerpo, cuando su brazo, hoy tullido y pesado como el plomo, tenía la resistencia y hasta la vibración del acero. Y empezaban a destilar por su imaginación convertida en campo de maniobras los acontecimientos grandes y chicos de las guerras en que él había tenido que actuar en primera fila, como caudillo de fama, marchando a la cabeza de sus huestes, despreciando los peligros, iniciando las peleas, sin mirar para atrás, porque sabía que sus muchachos le seguirían haciendo flamear las purpúreas banderolas como símbolo regio de la sangre. Toda su vida de montonero surgía clara y distinta en su memoria, porque a medida que su carne se aniquilaba, afluía a su cerebro una claridad extrema que fijaba con exactitud el relieve de los recuerdos. Ahora veía con perfecta lucidez aquellos encuentros en que él se cortaba solo, abriéndose cancha con su lanza enorme, siempre segura, empapada en sangre hasta el regatón, y cuando salía al otro lado de la muralla de cuerpos y la carrera vertiginosa de su caballo, dando vuelta y cargando de nuevo como quien traza una senda en el monte cortando las ramas que le obstruyen el paso con el poncho en jirones. El pelo acrinado, revuelto, el sombrero en la nuca, sostenido en la boca por el barbujo, rojas las manos, volaba entonces como la imagen del escarmiento en persecución de sus enemigos, hasta que les daba alcance y les peleaba de frente, perdonándoles la vida si se rendían, castigando a sus soldados si les sorprendía, ultimando a los heridos o carchando a los muertos. Por eso, cuando empezaban a circular rumores de revolución, al primero que vigilaba el gobierno era el coronel Laguna, pues sabía que una vez alzado en armas era imposible tomarle prisionero, porque si entraba en la refriega su triunfo era seguro, y si huía, ¿qué gaucho iba a ser tan vaquiano para dar con el rastro de aquel hombre que llevaba en su imaginación el plano de la república y en él señalados los montes más espesos en que poder guarecerse, las picadas más recónditas que le daban acceso fácil cuando sus perseguidores creían tenerle cercado, y las grutas calladas por la naturaleza en las rocas vivas de la sierra para que pernocte, sin ser hallados jamás, los materos y los bandidos temerosos de la justicia. Y él nunca equivocaba los rumbos, sucediendo que mientras sus enemigos estaban seguros de haberle cortado la retirada, aparecía de repente, muchas leguas atrás, peleando con una partida que había sorprendido durmiendo al calor de los fogones. Pedí que me presentaran a él,
pues deseaba conocerle personalmente. Atraído por la leyenda de las hazañas y por mi afición a estudiar estos ejemplares de una raza extinguida, que confunde la observación común, creyendo que todos se parecen, sin pensar que el valor temerario tiene sus manifestaciones distintas, y es sublime o vulgar, según el corazón de los héroes. Ya estaba muy enfermo, pues le costaba mantenerse en pie, resistiéndose sin embargo a guardar cama. Su cara, andeada, había tomado un color cetrino, y sus ojos brillaban con singular fulgor, como si de ellos hubiera guarecido la poca vida que le quedaba. En los últimos días se afanaba en hacer cuidar su viejo lobuno, veterano como él, con más jeroglíficos en los costillares que un zócalo egipcio. Le tenía atado próximo al rancho por largo mareador de trenza. Allí cerca, en el monte, pululaba el matreaje, pues la guerra había vuelto a talar los campos. Conocía muy bien aquello, la tapera negrando en la loma, llenándose de ortigas con las puertas de cuero volcada. El rastrojo, amarillentado los ojos, ni un pedazo de tierra arada manchando la llanura, ni un vacuno pastando en los bajos, las mangueras destruidas, desmoronados los tajamares, por todas partes la esterilidad y el abandono. Le encontré sentado en un banco de madera lustrado por el uso, colocado en el patio a la puerta de la cocina. Era una mañana de otoño, algo fresca, pero la luz inundaba las cumbres y las laderas, irradiando en las brinas de las parvas y en los remansos tranquilos, como si se les hubieran dado pinceladas de oro. Después de atar nuestros caballos en el palenque, nos acercamos a saludarle. Mi compañero me presentó a él diciendo: «Coronel, el señor es un pueblero que tenía ganas de tratarlo, por saber si era de carne como nosotros». Se quiso levantar, pero no pudo, y me estrechó la mano débilmente diciéndome: «Disculpe, amigo, si no me paro, pero este mal endiablao me tiene medio culeco». Se mostró un poco reservado al principio, pero después habló sin reticencias, contándonos anécdotas de su vida silvestre. «¿Y ahora qué hace?», le preguntó mi acompañante. «¿Qué quiere que haga?». «Aguantar los días lindos para salir al patio a calentarme los huesos. El sol, como dicen, es el poncho de los pobres». Desde mi asiento examinaba el fondo del cuadro. Un perro lanudo tomaba también el solcito. Se conocía que era muy viejo porque blanqueaba el hocico y al abrir la boca para bostezar, mostraba los colmillos gastados. En aquella casa no había nada que no estuviera pasado de uso: los dueños, el rancho, el perro y hasta el asistente. Un paisano cambueta, de cara redonda, tatuada por los chirlos con un corpachón sanchesco, desarrollado tanto en longitud como en latitud, de cuyos extremos le salían los brazos, semejando patas de tortuga. Cebaba el cimarrón para su jefe, sin cansarse como en las batallas, donde mataba automáticamente con cuerda para muchas horas. En la casa no podía evitar la impulsión del brazo, que se le sabía muy a menudo dedicándose para despuntar el vicio a la degollación y al desuello de los santos corderos, sin que nadie le aventajara en hacer una sangría operación, que siempre le salía algo grande, impedido por la costumbre de cortar de abajo arriba de una sola cuchillada. En cuanto coligió que éramos visitas, se vino derecho a nosotros, apuntándonos con el mate, con una cara de risa que parecía el sol
caricaturado, y allí no más. Mientras mi compañero succionaba de la bombilla de hojalata, él se cuadró a su modo, levantando a la altura de la frente la manaza cuarteada como piel de lagarto. «Pues, amigo, como iba diciendo», continuó el coronel dirigiéndose a mí, «esta perra enfermedad me ha puesto maceta, y hay días en que me quedo en el banco, como clavao. Es una desgracia para un hombre como yo vivir a estaca, lo mismo que el guay marcero». Traté de darle esperanza, diciéndole que pronto se curaría. Él me miró sonriendo, pero con una risa tan rara, que si alguna vez tenía que llorar, lo cual era muy difícil, se reiría seguramente de esa manera. «No, amigazo», agregó, «aunque me retomen de nuevo, será por afuera, porque adentro el rancho está crunchao y ahora vivo por milagro hasta que Dios quiera cortarme el lazo». Luego, como si su enfermedad no fuera su principal preocupación, «¿y qué mienten por el pueblo de la regulación?». «Allá», le contesté, «creen que usted tomará parte en ella y que se espera solamente que salgan todos sus hombres de los ranchos para capitanearlos. Sin embargo, algunos diarios afirman que usted se quedará en su casa porque está enfermo». «Aunque no estuviera, amigo, ¿qué quiere que yo haga en el campamento si en estas peleas de ahora no hay entreveros? Si en el remitón es el que canta y la lanza es un instrumento que ya no mata. Y vea si no, cuñao», continuó encaramándose con mi presentador. «Pasan por aquí los soldados del gobierno, persiguiendo al enemigo, que es una lástima. Escuadrones de maturrangos que disparan los fusiles acostados a más de 30 cuadras y se esconden como mulitas detrás de las piedras, de miedo a que les agujereen el pellejo». Comprendí el despecho del hombre y me imaginé lo que opinaría de los cañones modernos el inventor de la catapulta. «Haces bien, pobre caudillo», pensé, «en no abrigar ilusiones ya sobre el poder de sus armas favoritas. Los criollos saben mejor que tú que las boleadoras no sirven ni para cazar avestruces, y que las lanzas, temibles elementos de guerra en otros tiempos, hoy son casi un símbolo de paz, sosteniendo las banderas blancas y azules que aletean acariciando las astas como viejas compañeras de gloria». Viéndole fatigado, nos levantamos para despedirnos. Yo le apreté la mano diciéndole: «Hasta pronto, coronel». Él se volvió a sonreírse como al principio, pues demasiado sabía que aquello era realmente una despedida. Intentó pararse haciendo un esfuerzo como quien desencaja raíces y logró dar un paso inseguro, vacilante. Lo mismo que si caminara con zancos. No pudo mantenerse en pie y otra vez se sentó, resignado, dándose por satisfecho con sentir el calor de aquel buen sol que reverberaba en los caminos resecos y que obraba en los tejidos musculares de su cuerpo como una inyección hipodérmica de vida. La vieja salió al patio a despedirnos, y el asistente con el mate, casi perdido en el hueco insondable de su mano izquierda, pues no se veía de él más que la bombilla, se creyó en el deber de cuadrarse, corriendo como de costumbre, mostrando la recia dentadura de indio crudo, amarillenta como buen mascador de tabaco. El perro se había despertado y se roncaba en un rincón. ¿Quién sabe qué amenaza? La mujer lo espantó para que no atropellara a nuestros caballos, mordiéndoles los garrones, y partimos a galope tendido. Ya lejos, dimos media vuelta la cabeza. El caudillo seguía sentado, solo como tigre enfermo, que mira al desierto un paso
desde la jaula en que está prisionero. Poco después, me dieron noticia de su muerte. Su vida había librado una batalla para extinguirse. Estaba tan arraigada en aquel cuerpo musculoso. La enfermedad, ya muy avanzada, le había reducido a un estado de consunción deplorable, pues no podía tomar alimentos. Su mujer le encontró una tarde, cuando, junto al banco en que siempre se sentaba, estaba casi frío y tenía las manos crispadas. Le llevaron a la cama y pareció reanimarse, pero pronto se convencieron todos de que aquello concluía. Vivió algunos días más. En el último pasó una cosa extraña. Le creían muerto y se preparaban a vestirle, cuando de pronto le vieron incorporarse y estirar el brazo, casi rígido, con los ojos abiertos e inmóviles, las mandíbulas apretadas y los dientes al descubierto. Parecía que su pensamiento volaba tras una visión que debía ser muy poderosa para mover aquella ruina. En el silencio que el espanto produjo, se escuchó el eco lejano de una marcha de clarines y apagados redobles de tambores. Probablemente era gente armada que desfilaba del otro lado de la sierra. El caudillo permaneció así y algunos notaron que había algo. Algo también habló, pero la frase no fue comprendida. Cuando quisieron acostarle no pudieron. Estaba agarrotado en aquella posición, como la estatua de un guerrero que llevara a sus huestes al combate, señalándoles el lugar de la victoria. Fin. La guitarra del abuelo, por Santiago Maciel. No pudiendo ya mantenerse en pie, Inocencia se acostó en la mísera camita que había sido también su cuna. Una cuna de orfandad, porque su madre murió cuando recién la niña comenzaba a balbucear su nombre. El padre, entregado a las tareas rurales y casado en segundas nupcias, antes de terminar el año de viudez con una extranjera, hija de colonos de la vecindad, muy pronto se ocupaba de ella, no sintiendo en su corazón otros impulsos que los de sus nuevos amores. La madrastra era colérica y egoísta, y desde el primer instante consideró a la niña un obstáculo para la conquista de su dominio en el hogar criollo. ¡Ah! Si no hubiera sido por el abuelo. Él hizo las veces de su madre porque la amaba hasta la abnegación, pero anciano y débil, ¿qué fuerza pudo oponer al avance de aquel despotismo ante el cual su propio padre se inclinaba sin ninguna demostración de rebeldía? Aumentar solamente la intensidad de las violencias, empeorando así una situación casi insostenible y difícil de modificar, porque aunque el abuelo era dueño de la mayor parte del campo, su hijo lo era del resto. Tratándose, pues, de una propiedad individual, labrada ahora no quedando libre de roturación en la inmensa planicie más que el terreno en que el rancho se alzaba, la ondulada línea del arroyo y el monte y una pequeña porción destinada al pastoreo. Dividir la estancia a sus años, pensaba el viejo, era un dolor. Ya lo había sido y muy duro, a causa de la transformación operada por los cultivos, que importaba a su juicio algo así como la supresión de la agreste heredad, en la que los matices del verde alegraban sus ojos seniles y en cuyas lejanías
El horizonte celeste o rojo hacía resaltar, por contraste, el color esmeraldino de los pastos silvestres, llenando de tintes dorados y violetas las copas de los árboles y el agua amarillenta del estero. Habría sido, además, una decisión inútil porque podía tener la seguridad de que no le quitarían la nieta en represalia de sus actos. Inocencia estaba amparada de ese modo, por la tutela convencional del noble anciano. Él la adormecía tocando en la guitarra los estilos de la tierra, cuando la noche borraba el contorno de las cosas y el viento difundía en la llanura tristes y misteriosas resonancias. Y mientras las notas, impregnadas de agridulce melancolía, volaban en torno de su lecho, la voz del payador poblaba su alma de ritmos, con suavidades de caricias como un vago razonamiento de pintadas mariposas, evadidas de un ensueño. Su abandono tenía, pues, algunas compensaciones. La niña, entretanto, se desarrollaba con lentitud, castigada por el mal heredado de su madre. Su aspecto enfermizo se acentuaba cada día, produciendo en el viejo hondas preocupaciones. Entonces éste, no pudiendo reprimirse y exponiéndose a las iracundas de su nuera, tomaba a la enfermita de la mano y la llevaba a su cuarto, en donde la colmaba de cariños. Luego, para hacerla olvidar sus tristezas, repetía en la guitarra su vasto repertorio de músicas alegres, de romanzas nativas, cuyas rimadas letras provocaban en su espíritu sensaciones de un mundo más amable, en el que los dolores eran desconocidos. No obstante, pronto el encanto se rompía como fino cristal entre groseras manos a los gritos de aquella mujer maligna, que no le dejaba un momento de reposo, que no le permitía ni el inocente pasatiempo de escuchar aquellas notas, ricas de expresión, que el viejo arrancaba su instrumento sonoro, con solo posar las manos en las cuerdas, con la misma facilidad del que abre la puerta de una jaula para que vuelen los pájaros cautivos. Para ella su abuelo y la guitarra eran una misma persona, un alma y un cuerpo, una creación, en fin, de su imaginación rudimentaria. Pero un día, el pobre viejo suspendió de pronto los bordoneos y los cantos, e incluso sobre el cordaje para siempre su cabeza de nazareno campesino, quedando en actitud de imprimir en él un largo beso. El desconsuelo de Inocencia no tuvo entonces límites. Si hubiera muerto su padre allí presente, no habría derramado tan abundantes lágrimas. «¡Tata viejo! ¡Tata viejo!», gritaba, enloquecida, abrazándose al cuello del anciano. Como los sufrimientos la hicieron reflexiva a pesar de la edad, comprendió, sin embargo, que aquella muerte envolvía en densas obscuridades su destino. Tuvo la visión de una senda borrada de repente en medio de una soledad infinita. Desde ese instante, la guitarra fue más que un recuerdo para ella. Una santa reliquia, símbolo de sus horas de olvido y de abstracción, colgada a un clavo en la pared del aposento, recibía el homenaje de silenciosa adoración. Cuando su padre y su madrastra dormían, ella la descolgaba cuidadosamente, y en aquellas cuerdas todavía en tensión, que tantas veces vibraran en su obsequio, posaba sus labios ardorosos, sintiendo estremecida, en ocasiones, como el incierto resonar de un acorde, a la manera de esas melodías inconclusas que, en el sopor de la noche, suele traer el viento
de parajes muy lejanos. Esas vagas armonías, esas leves cadencias sin forma y sin compás, eran, acaso, las postreras notas que el abuelo dejó enhebradas en las cuerdas para hacerla presente su cariño. Sí, el querido abuelo estaba ahí. Tal vez su aliento se conservaba en el interior de la caja, junto con la canción interrumpida por la muerte. Esta obsesión ingenua tomaba cuerpo a medida que la enferma se agravaba. Había transcurrido el tiempo, y su adolescencia, como una flor helada, iba a deshojarse antes de abrirse. «No puedo más, tata», dijo a su padre, que la miraba con sorpresa porque, recién después de haberle dicho que estaba enferma, él notó su enflaquecimiento y demacración y el hundimiento de sus ojos, cada vez más brillantes por la fiebre. «Anda a acostarte», le contestó sin esperar el asentimiento de su mujer. Y esa fue la última concesión que hicieron a la mártir, pues antes de medianoche ella se sintió decaer tanto que no tuvo fuerzas para pedir socorro. El padre dormía profundamente cuando la madrastra creyó oír un rumor sonoro como de una música distante. Se sentó en la cama sobrecogida por el temor inexplicable, porque el preludio tenía mucha semejanza con los rasgueos armónicos que el viejo ensayaba antes de comenzar sus cantos. Por la tosca ventana sin vidrios miró hacia el campo con el propósito de aclarar el insólito misterio. Era una noche de luna, tan resplandeciente y tan serena, que las hojas iluminadas por los pastos parecían partículas inmóviles de hielo y, hasta los mismos terrones de los surcos, presentaban aristas y facetas como si toda la extensión estuviese cubierta de millares de prismas y poliedros de celeste cristal. En el silencio, el preludio se percibió con nitidez completa. Pronto una voz tenue se hizo oír entre las notas ligadas de un acompañamiento inenarrable, tal como si alguien cantara desde el fondo de un abismo. La canción terminó, al fin con un fuerte estallido, como un objeto que de golpe se rompiera. Fue una creación de aquella mente inculta predispuesta a la sensación inverosímil. Todos los vecinos del lugar no dudaron de la realidad del fabuloso acontecimiento, con mucha mayor razón cuando tuvieron la oportunidad de ver muerta a la pobre adolescente y caída junto a su camita, con las cuerdas rotas de la guitarra del abuelo. Fin. La lira silvestre, un cuento de Santiago Maciel. Se me ha brindado con tanta solicitud este albergue, se me han dispensado tantas atenciones en él, que a fuerza de oír repetir a su dueño, «Esta casa es suya», he llegado a creer que realmente me pertenecía. Después de todo, un rancho no es un palacio, aunque a juzgar por la tranquilidad y la dicha que imperan dentro de sus muros, nadie sería capaz de sostener que en este pedazo de tierra no debió construirse un edificio suntuoso. ¿Será que la felicidad es la sencillez de la vida? ¿Una vida sin complicaciones y sin cadenas?
Los formulismos sociales, reducidos a la simplicidad más encantadora, la alegría reina de todas las almas y el sol alma de todas las alegrías. Aquí, lejos del mundanal ruido, el silencio se oye. Como dice Balzac, el espíritu, engañado por las agitaciones de la ciudad, empieza recién a darse cuenta de que tiene cuerdas ocultas que no han vibrado y siente con extrañeza una predisposición hacia las cosas grandes, el deseo de demostrar benevolencia y generosidad, aun con los más crasos errores, con el más feo de los delitos. La máxima de Madame de Staël, triunfante: comprenderlo todo es perdonarlo todo. En este paraje abrupto, junto al río se encrespa bajo el aletazo del viento del sur, o que se duerme sin rumores en el alveo de sus arenas, cercado por médanos de sílex, lucientes como chispas, desaparece la fatiga, conjuntamente con la idea de que hay partes del mundo, conmovidas por la explosión de las pasiones humanas, donde los hombres azorados por la ley de Hobbes se devoran como los lobos carniceros. Las teorías de Schopenhauer, que someten la vida de los seres al imperio del genio de la especie, y las de Max Nordau a una especulación sin vínculos, sin ideales, resultan inconcebibles, como si la naturaleza, superior a todas las reflexiones y a todas las doctrinas, quisiera restablecer la verdad única y noble, abriéndonos el secreto de los móviles más puros y más buenos que lo que supone la filosofía de los escépticos. Al pensar así, me siento impelido por mi temperamento, que ha encontrado su ambiente propicio bajo la influencia del medio, sonando como un arpa eólica, al soplo de ráfagas lamartenianas. La trova pastoril surge espontánea, como el sonido de la flauta pánica, y la vista busca ansiosa. En las taperas abandonadas entre los terrones reverdecidos, las leyendas de los idilios fantásticos o el madrigal de los amores primitivos. El panorama los provoca, y la imaginación les da formas impresionables. Es que difícilmente habrá otro paisaje ni tan silvestre, ni tan romántico, ni tan humano al mismo tiempo como este. El rancho se levanta sobre una colina, dominando la llanura infinita. Es un asilo cubierto de verdores, porque hasta la paja mansa del techo ha perdido la señal que las quinchas bajo las enredaderas de ñapindá florecidas. Los árboles del muro se visten también al calor primaveral que todo lo fecunda, asomando por las junturas los tiernos brotes humedecidos por el relente, y hasta en el horno, que muestra por la boca los terrones ennegrecidos, brota la borraja cimarrona adornada de florecillas celestes. Bajando la cuesta, se ven los tajamares encajonados entre las colinas turgentes, dormidos y silenciosos, respetados por el viento que barre la cumbre y dobla los arbustos flexibles, y enfrente, el agua de la cañada, rumorosa, entre los claros del puncal y las hojas frescas de los camalotes azules. A la derecha del rancho están los medanos dorados y el monte alto y tupido que los corta para extenderse como una faja ondulante hasta más allá de la cuchilla, en el último límite del horizonte visible. De la parte más angosta del río se desprende un brazo caudaloso de linfas puras, también de márgenes frondosas, y de este un arroyuelo que corre a flor de tierra, ensanchándose en los terrenos llanos, formando el bañado, donde los albardones, mostrando las raíces de las plantas raquíticas, dividen la orilla del estero en innumerables charcos, transparentes como acabriums.
en los que la pulula el vivero de los peces minúsculos y de los animalitos invisibles que alegran las noches estivales con sus eternas sonatas mezcladas al coro wagneriano de los batracios cantores. En un recodo el tupido pajonal amarillea, enredado como melena hirsuta. Es la guarida de los seres huraños, predilectos de las sombras. Bandadas de pájaros extraños suelen poblarlo en los días grises, cuando el pampero revuelve la mañana con sus zarpazos de fiera, silbando en el filo de las tótoras y aventando los yantenes y los guaracutás recién brotados. Los pobres pájaros, de manchado plumaje y de canto armónico, vuelan con dificultad, empujados por las rachas violentas, buscando el abrigo del nido entre los matorrales oscuros que son el monte impenetrable de las aves pequeñas. Pero cuando el sol se calienta el llano, secando los tallos que humedeció la lluvia, los alados habitantes del estero se desparraman alegres y bulliciosos en persecución de los insectos nadadores, de los aguaciles de ojos opalinos y alas tornasoladas, de las moscas azules del pantano y de los ovarios lechosos de las hormigas coloradas. El estero se prolonga hasta la misma falda de la cuchilla, inmóvil y aparentemente sin vida. Pero penetrando en él, aquella agua estancada se agita y mil seres casi invisibles se dispersan al rumor de mil pasos. Los viscosos saguaipés se escurren, ocultándose bajo la miserable vegetación blanda y gomosa. Los renacuajos saltan zambulléndose en el charco. El apereá huye rápidamente por entre las pajas buscando la cueva. Mil bichitos cascarudos se deslizan, escondiéndose en las grietas de albardón mojado, en tanto que de un rincón donde el pasto es más abundante, se levantan las becacinas, describiendo espirales para volver a posarse cerca del lugar de donde salieron, y los patos silvestres de cresta roja y alas de bigúa hienden el espacio en bandadas oscuras, dirigiéndose al tajamar más apartado o al arroyo de las altas barrancas. Así los seguros, en cuyas aguas cristalinas abundan las mojarras de brillantes escamas y los huevos rosados que adornan el tallo de las achiras siempre verdes. Pero el agua mansa, de fondo cenagoso que durante el verano parece estar cubierta de polvos verdosos, crece y se desborda, cuando las lluvias son torrenciales. Entonces, el bañado se dilata agrandando enormemente su imperio. Se une al arroyo, que ha salido del cauce para alcanzarle, y este a su vez se junta con el río poderoso y rugiente. Ya tiene olas, ya es mar, ya es grande y toma el desquite de su pasada mansedumbre, inundando el campo hasta llegar al mismo rancho, cuyos muros socavados ceden y se desploman para ser arrebatados por la corriente bravía. Ahora reposa casi exhausto. Su caudal apenas alcanza para mojar las raíces de los laureles blancos y para cubrir el gramillal enano y descolorido. Lo cruza sin temor el charrabón recién emplumado y el terreno se interna en él, ávido de hierba fresca y jugosa, mientras la tambera lo vigila desde la orilla, rumiando y mugiendo a cada instante. Sobre la inmensa superficie líquida, extendida como lámina transparente, a través de la cual se ve el pasto marchito, blanquean las osamentas de los animales caídos en la trampa del tembladeral oculto bajo la hierba. La cigüeña, el ave reina del bañado, enarca su largo cuello mirando fijamente el charco que tiene delante, y la garza, de albo plumaje, ejercita sus alas, calentándose a los últimos rayos del sol
que desaparece tras de las lomas azuladas. El calor estival hace fermentar las algas muertas y el agua empozada entre los albardones y en los huecos que han dejado la pisada del vacuno adquiere tintes amarillentos. Los juncos secos y fragmentados cubren los parajes altos, semejando hormigueros gigantescos, y en la orilla se amontona la resaca arrojada por las grandes crecientes del invierno. Todavía la tambera rumia y muge, y el ternero aún no satisfecho devora los retoños. La sombra crepuscular baja lentamente de la sierra como telón fantástico, cubriendo el amplio escenario del estero. Una bandada de patos en columna avanza silenciosa en dirección al tajamar lejano. Otra de chorlos reales se posa en el bañado diseminándose y hundiendo en el agua sus finas zancas. Un potrillo penetra a la disparada, levantando al galopar mil gotas que le salpican. Llega la hora del reposo para los campos. El estero parece adormecerse perdiendo el brillo de sus charcos inmóviles. Sin embargo, todavía el agua se agita y el pajonal se estremece. La sombra estimula el apetito de los animales nocturnos. Entre un matorral chispean los ojos de un zorro hambriento, esperando el momento propicio para entregarse al merodeo. Una nutria sorprendida se arroja desde una pequeña barranca al charco más hondo, y el dormilón revuela en continuo giro agachado la cabeza chata en observación de la presa. El bañado se esfuma en la oscuridad, que cada vez se hace más densa, y comienza a vibrar monótonamente la eterna sonata de los animalitos ocultos que alegran las noches estivales, mezclada al coro wagneriano de los batracios cantores. A la distancia brilla una luz. Es mi rancho, que se ilumina. Es la dicha del hogar que me espera. Fin. El gaucho divertido. Un cuento de Santiago Maciel. ¿Coincidencia fatal del apellido con las aficiones? Es un caso poco común y no por esa razón menos verídico. Abundan los Franco, que son unos brutos para decir la verdad, y más brutos aún cuando se la dicen a ellos. Hay que cuidarse de esa gente. No son escasos los guerra, que se dedican a la carrera militar, los caña, que se pasan la existencia en las cantinas, y los mata, que son médicos. Pues bien, don Pascual Bailón era un gaucho bailarín, distinguiéndose en el pago por esa cualidad y por la de embustero. Los paisanos, echándolas de sutiles, solían decir: «De juro que tenía que ser como el apelativo». Pero don Pascual, además de danzarín y de mentiroso, era guitarrero, payador y enamoradizo. Su locuacidad era digna del parlamento, por lo inagotable a par que inocua. En suma, un hombre cabal en el concepto de la gente divertida. Que había velorio de algún angelito, baile en algún solún o trilla con yeguas, pasteles y licor rosado. Allá iban los mozos, en busca del bueno de don Pascual, encontrándole siempre dispuesto al holgorio. Frisaba en los 30 años, según él, pero nadie se lo creía porque algunas canas en sus largos cabellos denunciaban su edad justa.
como los jaramagos anuncian las próximas ruinas. Las muchachas decían, y no para halagarle, «Si es mozo, en tu había». Y él, pretendiendo engañarlas, las refería a percances que nunca le pasaron y conflictos amorosos en los cuales fue actor imaginativo. ¿Enamorarse de veras? «Sí, me he enamorado en varias ocasiones», decía, «pero en mi alma el amor se secaba pronto como charquito al sol». ¿Será que en mí no hay sitio para una laguna grande? Y se reía con la risa estruendosa de los ingenuos. Una sola falta se le atribuía, pero todos trataban de disculpársela. No era trabajador. ¿Qué iba a trabajar?, decían las mujeres. Un hombre que vive bordeando y cantando milongas. Era, pues, la alegría del campo, algo así como un símbolo de la vida clásica pastoril de aquellos tiempos, en que la naturaleza lo daba todo pródigamente, sin exigir esfuerzo alguno al hombre casi nómada. Agua cristalina de sus ríos, carne jugosa de los vacunos orejanos, lecho a la sombra del ombú, sobre la mullida grama y combustible de sus bosques vírgenes. El paisanaje, activo y emprendedor, en cuya sociedad vivía, no criticaba la inercia o la vagancia de aquel ejemplar curioso, porque, inconscientemente, lo consideraba una necesidad propia. Por el contrario, le ayudaba a vivir. Casa nunca le conoció porque él tenía la de todos. No le faltó donde comer, donde dormir y tabaco para fumar. Las estancias eran suyas y en ellas aparecía como un regalo para sus dueños. Cuando desde la puerta de alguna lo veían llegar, al galope con la guitarra terciada, flameándole el viento el pañuelo de seda blanco, los moradores se amontonaban gritando: «¡Ahí viene don Bailón! ¡Apronten el mate y traigan bizcochos!». Y cuando el visitante se apeaba, le rodeaban todos hasta los muchachos porque el hombre parecía llevar la alegría en el cinto, como otros llevan las monedas de plata y oro. Pero en los bailes era donde había que verle. Mozas y mozos al pasar junto a él, en el torbellino de la danza le felicitaban y sonreían porque hacía primores en las bordonas y en las primas y salían las notas debajo de sus dedos como bandadas de pájaros cantores. Pronto dejaba la guitarra en manos de otro músico, rudimentario como él, y se ponía a bailar, siempre con la más linda, diciendo a su compañera una porción de cosas agradables en estilo pintoresco. «Pero cómo, se ha acostumbrado a mentir don Bailón», decía a ella. «Si el año pasado me dijo lo mismo y después disparó como mandinga que le muestran la cruz». «¿Le dije lo mismo?», contestaba él sin turbarse. «Bueno, eso prueba que soy firme, como lazo de lonja cruda». Sin embargo, había una persona en el paraje que le había demostrado constante aversión. Era una viuda joven, pero no alegre, casi antítesis de don Pascual, porque mujer más circunspecta, amiga de pocas palabras y hacendosa, no floreció nunca en las praderas pampeanas. Sana, buena moza y fuerte, parecía ella también el símbolo de aquella tierra nativa del paisajes discretos, sin rientes contrastes naturales, pero fecunda y promisoria, porque no hay duda de que la naturaleza solo parece sonreír a gusto en los declives, en las faldas y en las cumbres, en los torrentes y en los jardines silvestres de las márgenes. La llanura infinita es seria y majestuosa. Sus horizontes melancólicos y sugestivamente graves, sus rumores. Y doña Lorenza era así. Seria, aunque no trascendental. Como buena hija de vascos, tenía voluntad férrea, y en la lista de sus predilecciones no estaban inscritos los haraganes, los vagabundos,
los que se pasan el verano entero de la vida cantando sin más esperanza que el granero de los otros. No era rica, pero poseía una buena extensión de campo, casa de material y abundante majada. En este mundo el contraste es un incentivo, un estímulo que aguijonea y sugiere arbitrios, una especie de desnivel con el cual no estamos conformes. El instinto nos impele a vencer el obstáculo, a pesar de la reflexión que, de cuando en cuando, nos da prudentes consejos. Pero vaya uno a poner cercos a la inconsciencia. Don Pascual se enamoró perdidamente de la viuda, por eso, porque era su antítesis, cumpliendo así la ley absoluta de Schopenhauer. Y se enamoró de tal modo que, sin poder remediarlo, su carácter alegre empezó a cambiar. No violentamente, pero sí lo bastante como para que sus risas no se prodigaran como antes. Se ponía agridulce como un terrón de azúcar impregnado de ácido cítrico. Pero la viuda bien le hizo notar que le era indiferente, y cuando comprendió que el hombre insistía a pesar de sus insinuaciones, categóricamente le demostró que le era antipático. «Antipático, él», decía una amiga, «si es el hombre más simpático y más bueno del mundo». «¿Qué va a ser bueno?», contestaba doña Lorenza, «si no trabaja y vive a costa de los demás». Y agregaba, «si llego a casarme otra vez, elegiré un hombre que me ayude como el finao, y no uno que se pase el tiempo cantando vidalitas». En el pago la actitud de la viuda fue criticada sin reatos, sobre todo por las paisanitas asombradas del desaire. «Es una pretenciosa», decían. «¿De dónde va a sacar un marido de mejores prendas que don Bailón?». Ella exclamaba, «¡Ha de querer un vasco peludo y colorado como el difunto!», exclamaba otra. Don Pascual, entretanto, redoblaba el asedio. Si encontraba a la viuda en una reunión, para ella eran sus improvisaciones melancólicas. La ingratitud era su tema favorito y las cuerdas de la guitarra se rompían al frote de sus dedos incansables. Pero la viuda no se daba por aludida. Decididamente la poesía y la música no hallaban eco en su alma insensible. Al contrario, parecía haber declarado guerra al instrumento campesino porque, en cuanto oía el rezongo de las bordonas, fruncía el entrecejo y golpeaba el piso con los pies, demostrando así su impaciencia y disgusto. Entonces don Pascual, como quien atropella al peligro cerrando los ojos, iba hasta ella y la invitaba a bailar. Su fama de danzarín campero le daba ánimos para arrostrar el mal momento, pero ella secamente, rudamente, le daba las gracias, añadiendo sin inmutarse, «¿Bailar yo? Demasiado sabe usted que no sé dar una vuelta». Adiós tallan helado, adiós opresiones equívocas. Don Pascual volvía a desandar el camino en derrota bajo la presión de los ojos negros que le observaban. Volvía a la guitarra y a los cantos, suponiéndoles acaso la virtud penetrante de la gota del agua. Pero la viuda era más dura que una piedra porque era una roca vasca, resistente a los consonantes y a las melodías. «¡Que no trabajo!», dijo un buen día el payador a sus amigos. «¡Pues voy a trabajar!». Esta resolución le costó mucho, al parecer. Pero el amor hace milagros. Sin despedirse de sus relaciones, enlutó la guitarra dejándola en un rancho amigo y abandonó el teatro de sus triunfos, una tarde triste como sus penas, según su relato. Su desaparición dejó atónitos a sus conocidos. ¿A dónde se había ido? Todos lo ignoraban.
El tiempo transcurrió sin que nadie tuviese noticias de él, cuando una mañana después de 2 años de ausencia, regresó al pago alegre como de costumbre. Pronto corrió la nueva de su llegada y los amigos le hicieron una colosal manifestación de aprecio. Las preguntas se sucedían. «¿De dónde sale don Pascual?» «Vengo de lejos». «¿Y qué ha hecho?» «Plata, amigazos. Ahora soy medio rico». «Rico, don Pascual. He trabajado para vencer a esa ingrata». «¿A doña Lorenza?» «A la mesma». «Lo está aguardando», contestó una muchacha, «porque lo quiere más que nunca. Pero se ha casado don Pascual y ya tiene familia». Él puso cara de afligido y todos creyeron que iba a llorar, pero en vez de las lágrimas que esperaban vieron que el rostro del paisano cambiaba de expresión repentinamente, lanzando a los cuatro vientos una carcajada estentórea. «Bueno», dijo después, «si se ha casado, peor pa' ella, porque esa mujer se ha empeñado en ser dos veces viuda». La risa se hizo general, entonces porque su ocurrencia les aseguraba que el paisano era el mismo, el gaucho alegre, zumbón y mentiroso, el símbolo eterno de la gracia nativa. Fin.